día más a mi canal. Bueno, aquí voy en coche con mi señor esposo y el Aya, que está por ahí atrás. Pues bueno, nos habíamos puesto en modo chándal para ir a dar un paseo, a andar. Hoy es sábado, de hecho no he ido a Zumba porque no estaba motivada para ir a Zumba. Y hemos dicho, vamos a hacer plan alternativo. Y nada, mi señor esposo y yo queríamos ir a andar de paseíto, en plan guay. Y nada, no ha podido ser porque justo se ha puesto a llover. No llueve mucho, pero están entrando nubarrones que van a traer mucha lluvia. Y luego pues teníamos pensado pasar por el Eroski grande, comprar alguna cosita y volver a casa. Y directamente lo que hemos hecho es coger el coche y bueno, para pasar un poquito el rato, la mañana, ver alguna cosita. No queremos hacer una compra grande, pero bueno, alguna cosita puntual que se nos ocurra. Vamos a comprar arándanos, que los arándanos son uno de los mejores frutos que hay, ¿no? Antioxidante y todo eso, curativo y tal. Se nos ha metido entre ceja y ceja. Bueno, pues nada, no sé lo que va a surgir a lo largo del día y bueno, pues nada, nos acompañáis un día más. María, ¿qué ha sido eso? Amboto de chapela. Mirad, chicas y chicos, Amboto tiene chapela. ¿Qué significa eso? Que Amboto tiene nubes. ¿Veis ahí el monte de ahí? Ese es Amboto. Cuando Amboto tiene un nubarrón encima, es mala señal, ¿verdad, señor esposo? ¿O no? Eso es que va a hacer mal tiempo, ¿verdad? Bueno, mirad, aquí tenemos Siade, que es una tienda de muebles, y un poquito más hacia allí está Bautista, que es una tienda de cocinas y baños, y hemos dicho, ojo, pues tenemos un poco, no sé si vamos a tener mucho tiempo, ¿eh? Pero este año nuestra intención es cambiar uno de los baños. Igual venimos aquí a ver, ¿ves? Aquí pone cocinas y baños. En los sábados a la tarde suele estar cerrado. Y digo, joder, ¿cómo pueden cerrar un sábado a la tarde? Que vinimos el sábado pasado por aquí. Entonces le he engañado a mi marido. No lo digo muy alto. Y vamos a ir luego a ver baños. Bueno, mi marido ya me está diciendo, no creo que vayamos. Que sí, marido, hazme caso, porfa. Complace a tu mujer. Sí, a que a veces los maridos también tienen que hacer cosas así por su mujer. Ya sé que no, él no le entusiasma ir a ver baños, pero a mí sí. Y nada, pues acabamos de llegar y vamos a ver qué se cuece por aquí. El Aya está eligiendo irse con su padre. ¿Con quién vas un poquito? ¿A Machoquín? ¿Bye? Sí. Bueno, acabamos de entrar en Eroski. Y nada, lo primero que estamos viendo son fresas aquí en oferta. El Aya es adicta a las fresas, ¿verdad? ¿A quién le gustan las fresas? A mí. Encima están en oferta, o sea que tenemos que aprovechar. Artuko ditugu bi, dos bolsitas, que están muy baratas. En oferta por aquí, chorizo, que mañana es el día de Chichiburdunchi, por eso han puesto por aquí panceta, chorizo, para llevar al monte, seguramente. Están las galletas Oreo, están en oferta. Si coges la segunda unidad te sale a mitad de precio. Y bueno, les voy a coger a estos que les encantan. Va. Luego a veces acabo comiéndolos yo y me da rabia. Pero bueno, cariño, que vas a aplastar las fresas así. Pon aquí al lado. Ahí, ahí. Ahí mucho mejor. Aquí está la marca Gullón. Hay un montón de galletas de Gullón que están en oferta, que suelen ser sin azúcares añadidos. Yo suelo comer de estas. Estoy viendo, mira, estas me gustan a mí. Estas son de las mías también. Estas están ricas, no sé si coger. La segunda sale a mitad de precio. Ah, las mías, las de siempre, siempre, siempre están aquí. Mirad, estas son las mías, ¿vale? Estas son las galletas María sin sal y sin azúcares añadidos, pero siempre os digo que tienen edulcorante, ¿vale? Y tienen bastante fibra, tienen muchísima fibra. No saben casi a nada, pero a mí me encanta untar en café. O sea que voy a aprovechar porque, claro, el paquete si no sale 3 euros y así si cojo la segunda me sale muchísimo más barato. Estas, pero igual aprovecho para coger. Porque suelen salir bastante ricas, la verdad. Una, el Aya, a ver. Azafata, atiéndeme, señorita. Una
Y dos. Yo soy la chica de las ofertas. Al final caigo, ya sé, y luego acabo comprando más. Sí, ya lo sé. Pero bueno, pues así soy yo. Vamos a ver qué cositas más hay en oferta por aquí. A ver. Ah, mira, esto alguna vez ha comprado mi marido. Estas galletas de dieta. Estas sí que no tienen azúcar, ni nada, ni grasas. Pero estas no saben a nada. Estas sí que no saben a nada de dietas. Mira, de almendra y zanahoria. Bueno. ¿De bombones? ¿Qué de bombones están de rebajas? Nada, nada. A esto ni mirar. A esto sí que no lo voy a mirar. Esto nos comimos el día de San Valentín, entre mi marido y yo, la caja entera. Madre mía, cómo nos pusimos. Nada, nada, nada. Elaya, esto ni mirar, ni mirar. Eso caca. Chocolate caca. Yo no me gusta el chocolate. ¿No te gusta el chocolate? Es verdad, a Elaya no le gusta el chocolate. Ni los bombones, ni el chocolate. Yo me gusta No te gusta, ¿verdad, cariño? El bollito. Ah, sí, en el bollito sí, en el croissant sí te gusta, ¿eh? Sí, y el bollito de chocolate. Ay, ay, ahora que he visto algodón, chicas y chicos, necesito... Necesito algodón para limpiarme mis ojos, para desmaquillarme. Ahora que tengo agua micelar... Este, cariño, a ver, pero estoy mirando cómo es hidrófilo. 100% algodón hidrófilo. No sé lo que significa eso en algodón. Pero bueno, ¿con esto me podré desmaquillar o no? Igual, no. Voy a coger algodón expresamente para desmaquillarme. Ahora que estoy en la sección de cosmética... No, Elaya, yo creo que están ahí, ahí. Ahí tenemos seguramente algodón. Ya sabéis que tengo ahora unos súper desmaquilladores, aguas micelares de estas de Lancôme, de media, de alta gama y tal. Bueno, bueno, yo que soy muy sensible de ojos, vamos, me voy a poner... Mirad, aquí está la marca Olay, L'Oréal. Olay y L'Oréal son marcas de gama media, ¿no? Y Nivea, ahí está Nivea, que yo soy muy clásica y soy bastante fiel a Nivea también. No sé si está considerado... Pues eso, un poquito mejor, ¿no? No es low cost, ¿no? Es que Nivea tampoco es tan barato, ¿eh? O sea, el Nivea no creo que sea low cost, ¿no? Yo alguna vez he llegado a pagar, pues eso, 17 euros un serum. Mira, por aquí. Esta es, claro, dentro de Nivea hay diferentes gamas también. Pero sí, L'Oréal sale un poquito más caro, Olay también. Aquí a Garnier. Y aquí abajo sí que estoy viendo... algodoncitos para desmaquillarme. Este es de la marca Belle, que es la marca de Eroski, de cosmética. Bueno, cuesta bastante baratito, 0,75, o sea que voy a coger esto. Elaya, azafata, tome usted. Estamos en Garnier. Este es el gel limpiador que suelo utilizar yo para lavarme la cara y cuesta 6,59 euros. Mirad, este es la sección vegana de Belle, ¿vale? De la marca blanca de Eroski, que os he enseñado alguna vez. Y la verdad es que estoy usando este serum de ácido hialurónico y de algas. Y está este de aquí y está genial. No sé, igual le doy una oportunidad, ¿eh? Quería volver ya a mi Nivea de siempre. Pero aquí estoy viendo esta marca de aquí. Las influencers ahora están recomendando esta marca... Provenza, la Verdelis, le vi una vez y tal. Ahora yo creo que está como de moda, ¿no? Esta marca de cosméticos. Yo creo que sí. Igual le doy una oportunidad a esto algún día también. Crema de juventud antiarrugas. ¿Conocéis esta marca? Dejadme en los comentarios. Tiene certificado EcoCert. Lo he visto publicitar a varias influencers. He venido a la parafarmacia de Eroski. Aquí creo que no dejan grabar, pero bueno. Yo tengo un gel limpiador de Neutrogena, que no sé si es este exactamente, no, este no es, pero es del estilo. Neutrogena está aquí, en la sección de parafarmacia, Vichy. Todavía siguen dando vueltas por aquí las tortitas estas de San Blas, pero no voy a comprar, porque luego siempre acabo comiendo yo un montón. No. Ya se me está acabando la melatonina, ya sabéis que yo suelo tomar... Melatonina Plus con pasiflora para dormir. Esta es de la marca Vive Plus. Y bueno, pues no sé, igual es como se dice, placebo, pero bueno, a mí me viene bien tomar la melatonina. Y algunas de vosotros me habéis comentado que también pues os va bien. Y bueno, a ver cuánto cuesta esta.
6,32 €. Bueno, igual en Mercadona y así. No he visto si en Mercadona venden melatonina. Seguro que sí y estará más barato. Pero bueno, a mí esta me va bien. Estas tortitas cubiertas de yogurt le encantan a mí también me gustan, ¿eh? Le encantan a Irene. Son tortitas de arroz con yogurt. Y estas de aquí de chocolate para Íñigo. Entonces voy a coger unas cuantas para los amaiquetacos. A veces suelen llevar al cole. Mirad lo que estoy viendo por aquí. Café quemagorduras con guaraná para favorecer o metabolismo. Es que estará, esto parece que está en portugués. Para favorecer el metabolismo de las grasas. Oye, igual cojo para probar. ¿Qué tal lo veis? Claro, pero luego si sigo comiendo porquerías no hago nada. O sea que primero tengo que aprender a comer bien mejor. Y ya cuando empiece, porque no sirve de nada comer luego pizzas y bocadillos y mal, y luego tomarte cosas de estas. No tiene sentido. Pero bueno, algún día igual lo pruebo. Estoy aquí en el remate final de las rebajas. He visto estos pantalones y me he acordado de Irene. Para verano, súper fresquitos. A Irene le encantan este tipo de shorts así deportivos. Joder, están a 3 euros, súper barato. Lo que pasa que esto es talla S, claro, es ropa de mujer. Joder, me gusta hasta para mí, ¿eh? Qué bonitos para hacer deporte en verano. Aquí hay, ropa deportiva. Voy a mirar si hay para Irene. Acabo de acordar de que no tenemos mucha leche ya. Se nos está acabando. Últimamente estamos comprando esta leche entera de la marca Eroski, que está a 72 céntimos el litro. Leche de aquí, de nuestra tierra vasca. Vamos a promover el consumo de leche de nuestros proveedores locales, que sé que Eroski pues tiende mucho a comprar a los de aquí. Aprovechar para coger estos yogures que le gustan mucho a mi marido. Están en oferta la segunda unidad al 50. Estas son de vainilla, son vegetales, ¿vale? De la marca Alpro. Así que le voy a coger unos cuantos. Hombre, de todos modos, aunque sean vegetales, hay que fijarse un poco en los azúcares, ¿eh? Estas creo que tienen pues como un yogur normal de azúcar. Bueno, voy a coger estos yogures para mí también, que están buenísimos. No, lo siguiente, los de vainilla, ¿vale? Cuestan 2,09 €. Dos unidades, a ver, son caras, ¿vale? Son bastante caras, también viene más cantidad. Joder, pero es que está buenísimo, buenísimo. Hay más sabores, de arándanos, de tal, pero a mí el que más me gusta es este de vainilla. O sea que voy a coger unos cuantos. Mi marido también dice que están genial. Mi marido se ha comprado un té de estos quemagrasas que tienen guaraná y tal, y se ha traído también estas hamburguesitas vegetales de tofu con zanahoria que le gustan bastante, y su pan sin gluten. Y bueno, pues no sé, nos estamos concienciando para intentar comer un poquito mejor. Y bueno, ya veis que hemos comprado arándanos también, que resulta que los arándanos son lo mejor de lo mejor. He comprado ahora calabacines, yo creo que ahí van 4 calabacines. El plátano está a 3,39 € el kilo, pero he cogido la versión barata, claro. Y he llegado a pagar casi 8 euros, he cogido un montón de plátanos. He cogido también manzanas, un montón de manzanas, es que en mi casa se come muchísima fruta. Hemos pasado por la sección de sushi y hemos dicho, oye, ¿y por qué no comemos sushi? Y nada, estamos eligiendo. Mira, aquí a ver qué bandejita llevamos, si llevamos una, dos. A nuestros hijos no les gusta. Bueno, sí, Irene sí, ahora vale. Últimamente Irene está como más abierta a probar también cosas nuevas. Pero bueno, y seguro que come alguna. Y este sushi de aquí está buenísimo porque es fresco, fresco, lo hacen al momento. A ver si... Es que tampoco le quiero enfocar a la cara al chico que está ahí haciendo el sushi, pero ya veis que hay un asiático haciendo sushi al momento. Al final hemos llenado el carro. Suele estar fresquito y súper rico, totalmente recomendable.
Se me había olvidado coger los yogures para el Aya. Le gustan estos de los azucarados normales de toda la vida. Y bueno, he cogido alguno más. Mirad, mientras yo estaba pagando todo y llenando las cositas, el Aya se ha estado sacando fotos con su padre en el fotomatón. ¿Qué morro tenéis? Yo ahí trabajando. A ver, en la cuchilla. ¡Ay, qué bonita foto! De la patrulla canina. Aguardeco dogu, ¿vale? Nuni finico dogu. Os va, Juan. Esto lees tú, ¿eh? Bueno, ya está, ya hemos hecho la compra. Bueno, ahora os explico cuánto me he dejado en el coche. Nos vamos para el coche. Bueno, aquí estamos en el coche. Hace un tiempo súper raro porque hay sol, pero hay unos nubarrones negros por ahí. Y de hecho está lloviendo, está chispeando. Sí, aunque se mete un poquito para atrás. Espera que pase el coche. Bueno, el Aya, cariño. Ah, el Aya os quiere enseñar su foto, ¿verdad? Que se ha sacado con Aita. Que, por cierto, mi marido va a acceder a hacer lo que yo quiera. He conseguido venir a ver baños. Lo que pasa es que es un poco tarde, es 1:30. Pero como sé que a la tarde suele estar cerrada, yo creo que hasta 2:00 tiene que estar abierto esto. Sí, para ti. Para mí, dice mi marido. Claro, para ti. Claro que sí. Vamos a ver si hay suerte. Están bajando las persianas. ¡Ah! Venimos tarde. Ya veis ahí que se va el señor. Nos hemos quedado un buen rato hablando con él. Es que justo les hemos cogido cerrando la tienda. Bueno, que es pedazo de tienda. Nos hemos quedado sin ver. Es que a la tarde está cerrado. Se ve que no hay mucha afluencia de gente a las tardes, un sábado tarde. Y nosotros es cuando más podemos. Nosotros entre semana no tenemos tiempo para ir a mirar baños. Y bueno, hemos estado hablando con él, que nosotros queremos hacer un cambio radical. De arriba abajo, baldosas, yo quiero cambiar de ubicación alguna cosita, quitar la bañera, ponerla... Vamos a hacer el baño de los niños. Y bueno, el nuestro también, pero bueno, no se pueden hacer todas las obras de golpe y porrazo. Qué pena que esté cerrado, pero pues bueno. Ahora primero tenemos que ver en casa cómo queremos hacerlo. Yo ya lo tengo bastante claro, ¿eh? Porque llevo muchos días mirando. Tengo muchas imágenes acumuladas ahí para coger ideas. No sé cuándo lo haremos, ¿no, marido mío? ¿Cuándo vamos a empezar con la obra? Estamos con la idea. Estamos con la idea. ¿Sabéis qué pasa? No, no voy a decir. No voy a decir. Os lo digo más adelante. No voy a decir. Más adelante. ¿Qué? Que claro... Eso no lo digas. Bueno, me dice mi marido que me olvide de la obra hasta unos meses, ¿eh? Claro, es que tenemos otro proyecto. Tenemos otro proyecto primero, entonces, bueno, ya os diremos, claro, entonces hay que priorizar o este proyecto, que vamos a priorizar el otro proyecto, o el baño. Todo no se puede, que cuesta mucho dinero lo que queremos hacer. A ver, hubo mucha gente que me dijo, Ane, podéis pintar las baldosas de un color blanco, podéis hacer esto, lo otro, pero no, le he estado dando vueltas y yo pienso que ya una vez de hacer cambios en el baño, mejor ya hacer bien hecho, de arriba a abajo, quitar las baldosas, todo bien, bien, porque al final, si no, dentro de 5 o 10 años vamos a volver a querer hacer cambios. Pero bueno, pues eso, al final es ir ahorrando un poco de dinero. Pero ahora estamos ahorrando dinero para otro tema que ya os contaremos más adelante. Tenemos ahí un proyecto, va a ser sorpresa. Nada, ahora cuando vaya a casa, pues igual os enseño un poquito los cambios que quiero hacer en el baño, la idea que tengo. Aunque yo creo que ya os enseñé, ¿no? Los baños de mi casa. No quiero ser repetitiva. Bueno, vamos a ver cuánto dinero nos hemos dejado en Eroski. Ay, os voy a poner aquí para que pueda... Bueno, a ver... ¿Cuánto ha costado la compra? Primeramente, estamos llegando al garaje, o sea que lo voy a decir rápido. La compra ha costado 150,02 euros, pero gracias a los descuentos por oferta que he cogido, pues porque la segunda unidad estaba al 50% tal y cual, nos han descontado 7,70 euros, por tanto la compra ha bajado a 142,32 euros. Pero tenía dinero acumulado en el monedero, tenía 11,11 euros acumulados. Entonces le he dicho que me descuente y la compra ha bajado a 131,22 euros. Y he acumulado con esta compra 4,84 euros
por activar vales vía web, vía móvil, ¿vale? Y nada, chicas y chicos, pues nada, tenemos sushi para comer. Ya sé que a muchas de vosotras no os gusta el sushi, me lo habéis dicho. ¡Uf, qué asco, Anne! ¿Cómo comes sushi? A nosotros, Elaya dice, yo no quiero. Pues a nosotros nos encanta, ¿verdad, señor esposo? ¿Qué vas a comer? Elaya tiene puré. ¡Puré no! ¡Puré no! Dice Elaya. Traje de casa de mi padre, Valentina me puso un tupper de puré que se comió ayer mi marido. Puré de alubias era. Tenía buena facha, ¿verdad? Sí. Uy, ya no me veis nada. Pues nada, los niños comerán puré. Ya no. Y de segundo hay conejo, ¿vale? Podemos poner conejo al horno, igual, ¿no? Ayer quedó bien. Quedó bien frito. Quedó bien. Vale, ahora tenemos un montón de bolsas para subir. A ver si luego os enseño el baño en un momentito. Estamos en casita y rápidamente, chicas y chicos, os voy a enseñar el baño que queremos cambiar, que es este de aquí. Es el que usan los niños, ¿vale? Mirad, queremos cambiar todo. Bueno, y esto ya os lo he enseñado, ¿vale? Pero bueno, os lo vuelvo a enseñar. La baldosa es súper antigua y queremos quitar la bañera. Me da un poco de pena porque las niñas todavía se bañan. Pero es que tal, la obra que quiero hacer, pues nos va a facilitar mucho la vida. Quitar el bidé que no se usa, ese radiador. Lo quiero colocar en esa pared de ahí para poder aprovechar toda esta pared. Bueno, aquí tengo una idea que ya os diré más adelante, ¿vale? Sorpresa, porque si ponemos la ducha hasta aquí, ahí me va a quedar un espacio grande. Entonces ahí tengo yo una idea en mente que ya os lo diré, ¿vale? Pero bueno, y luego en vez de, bueno, la ducha, ponerlo aquí, ¿vale? Hacia allí. Entonces, poder aprovechar toda esta zona, poner una mampara. Yo quiero hacer suelo y pared, todo uno, ¿vale? Todo uno y que se pare. Ni siquiera quiero poner plato de. Que sea el propio suelo, que sea la ducha, ¿vale? No quiero poner ni siquiera plato. Es que lo he visto en muchos sitios donde hemos ido a dormir y me encanta. Va a ser todo uno, ¿eh? Este suelo también, pues eso, es súper antiguo. Y luego, pues hay que cambiar todo esto. Aunque este mármol será súper bonito y súper caro y todo eso, pero es que es muy, muy, muy antiguo. Los armarios están estropeados. Mirad qué color amarillento tienen. Los bordes, todo está estropeado. Entonces, hay que cambiar todo por aquí. El váter seguirá ubicado en el mismo sitio porque eso es una cosa que no se puede cambiar y lo veo bien. Pero, pues bueno, aquí va a haber mucho cambio. El tema está en priorizar, ¿vale? Porque al final es cuestión de dinero. Si tuviéramos dinero de sobra, pues ya haríamos obra ya. Pero somos, al final invertimos mucho pues en nuestro ocio, en nuestro bienestar. Entonces, pues bueno, todo no se puede en esta vida. Y ya os contaré los proyectos que tenemos más por ahí en mente. Nada, ahora a comer sushi. Está mi marido haciendo el conejo y preparando la comida, el puré. Y yo voy, Irene.